Si alguna vez te has preguntado cómo acampar en un páramo, este video es para ti. Solo si eres una persona con conciencia ambiental que ama la naturaleza y sabes que este ecosistema es el santuario de agua dulce de la humanidad. Primero que todo, llévate tu basura humana, la maldad, falta de educación y biosfera destructiva. Déjala en tu casa para ti y tu familia. Si todavía sigues acá, es porque eres un ser grandioso y este mundo merece tenerte, aunque ¿quiénes somos para juzgar? Hola, aventureras y aventureros, en esta ocasión estamos acampando en un páramo con el que se pegue. ¿Cuál páramo y cómo llegar? Nunca se los diré, pero lo que sí puedo decirles es que fue un campamento a la intemperie de muy bajo presupuesto, $11 americanos o 40 mil pesos colombianos aproximadamente para 2 días y una noche, comida y transportes desde la ciudad. Antes de leer comentarios ofensivos y destructivos como está prohibido acampar allá, por eso estamos como estamos, no hagan fogatas que destruyen los frailejones. Estamos preparando acá una porción de arroz con fideos, atún y verduras, arvejita, zanahoria, un huevito cocinado, salchichita picada y un tintico, miren, así calientico. ¿Dónde estamos? Dentro de la carpa, en algún lugar del mundo. Comida de sobra. Cuando nos vayamos a ir, nos llevamos toda esta basura. Voy a tomar una foto para que me crean. Ah, qué belleza. La mejor inversión. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos aquí buscando un sitio para acampar en un páramo. Bueno, está haciendo un viento muy fuerte. El clima debe estar en unos 10 a 15 grados centígrados a esta hora del día. Son como las 11 de la mañana. En la noche llegarán a de 0 a 5 grados centígrados. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Nos va a ir bien. Pero mañana les cuento qué tal es ahora mi guitarra. ¿Listo? Miren. Miren. Por gente como ustedes, bla, bla, bla. Quiero decirles que somos un grupo experimentado y llevamos acampando mucho tiempo, que nos falta aprender más, sí, pero sabemos y tenemos muy presente la importancia del ecosistema cuya función principal es retención de aguas y regulación hídrica durante todo el año. En pocas palabras, un páramo es vida. Y hablando de páramos, ¿sabes cuál es el páramo más grande del mundo? Déjalo en los comentarios y adopta un frailejón hasta que sea igual de alto a ti. Recuerda que crecen 1 centímetro por año aproximadamente y sin ellos no tendríamos agua. Y ojalá seas de buena estatura. Llevamos alimentos precocidos y fáciles de cargar, enlatados y de rápida preparación. No hicimos fogatas, pero encontramos rastros de ellas en el camino, lejos de la vegetación y bien apagadas. También encontramos basura de otros humanos que se les olvidó llevarlas en los bolsillos. Por favor, no demos más excusas a las corporaciones para que privaticen lo que es nuestro. Que digan que cobran para mantener limpio y bien cuidado, sabiendo que no es así. Muchas veces llega a tal nivel la privatización que hasta venden nuestros páramos a otros continentes, países que aseguran su porción de agua en un futuro donde el dinero no tendrá tanto valor como la riqueza que tenemos en nuestro suelo. Iniciamos nuestro recorrido a las 6 y 30 de la mañana y llegamos al lugar de destino después de tomar algunos caminos maravillosos entre cultivos y fincas de nuestros campesinos, rituales indígenas sagrados, lugares espirituales que visitamos con muchísimo respeto, cada vez ascendiendo más hasta llegar a los 3.100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Un delicioso clima de páramo que alcanza los 2 a 5 grados centígrados en las temperaturas más bajas. Después de todo eso, vientos muy fuertes y llovizna constante, a las 11 de la mañana aproximadamente encontramos el sitio ideal para pasar la noche, después de 5 horas de iniciada la travesía. Ahora sí, ¿cómo acampar en un páramo? Deben prepararse muy bien, después de ir mentalmente dispuestos a no dejar rastro de nuestro paso por ahí. Lo primero que debemos tener es ropa cómoda para caminar largas distancias, buena hidratación, aunque a un páramo es ilógico llevar agua. Sin embargo, no todos tenemos estómago de loco y la diarrea puede llegar a nuestras vidas. Siempre vamos a estar acampando en un tapete de humedad constante y generalmente habrá lagunas cerca, así que necesitaremos ropa cálida y abrigada porque no queremos tener hipotermia y pasar una mala experiencia.
estancia. Elementos básicos para acampar, los mismos de siempre, pero en esta ocasión incluimos una estufa campista, la que nos salvó la vida porque mantuvo la temperatura templada dentro de la carpa, sitio que también fue nuestra cocina. Hay que tener cuidado porque no queremos tampoco quemar nuestra carpa y provocar un incendio. Si tienen un termo pueden llevarlo y así se conserva más el gas de la estufa. Los vientos son muy fuertes y a grandes velocidades, es por eso que se debe buscar un sitio entre la vegetación baja que hay en los páramos. La neblina es tan densa que nuestra visión se puede reducir a escasos metros en el horizonte. Hay muchas especies que viven en los páramos y algunas de ellas están en vía de extinción. Pocas veces se ven perros por acá, los de las fincas de los campesinos. Acampar a la intemperie es exponerse a todo, no hay seguridad privada. Podemos encontrarnos con otros campistas y aventureros en el camino o simplemente grupos de personas no deseados. Nunca nos ha pasado que encontremos personas de dudosa procedencia, pero sí hemos encontrado personas de agencias turísticas que se ofenden y amenazan con llamar a las autoridades porque no tomamos sus servicios. Prefiero pagarle mil veces a un campesino, y hablando de eso, encontramos una finca a unos 5 kilómetros antes de llegar donde nos dieron algunas recomendaciones, los oriundos, muy amables ellos. Incluso, un funcionario de la corporación encargada de preservar cierto porcentaje del páramo nos dio consejos para pasar una buena noche. El piso es húmedo y debemos colocar muy bien los vientos de la carpa porque si no, sucede lo que están viendo ahora mismo, va a sacudirse toda la noche esa carpa y no precisamente por la acción que haya dentro de ella. Recomiendo que usen unas buenas estacas corrugadas para que no se salgan tan fácil del suelo y si encuentran piedras, aseguren muy bien. Es uno de los mejores sitios en los que he acampado. Nosotros y la naturaleza, el sonido del viento, la vegetación, alejarnos de una vida citadina y aire contaminado para respirar paz, tranquilidad, para encontrarnos a nosotros mismos y cuestionar el camino que está llevando la humanidad. Creemos que todo va a ser para siempre y el agua se está acabando, el mundo necesita un respiro. En esta ocasión viajamos 7 personas que recién nos conocíamos viajando, pero siempre viajo con el que se pegue. En Facebook e Instagram compartimos las fotos de todos los campamentos e información de los siguientes por si quieres acompañarnos. Tenemos algunas reglas que me inventé yo en mi reino de acampadas. Son básicas, pero ha funcionado para mantener un grupo viajero por más de año y medio que empecé a viajar con gente desconocida, viajeros de las redes. Lleven dulces y alimentos ricos en calorías y carbohidratos, una vela para darle calorcito a la carpa, pero no la dejen encendida ni la descuiden. Y como anécdota final, les comparto una experiencia que tuvimos en la noche. Una de las carpas, que no fue la mía, tuvo un ligero percance y en la madrugada se le cayó la sobrecarpa por no amarrarla bien. Se mojaron un poco porque estaba lloviendo y se les inundó la carpa. El colchón inflable se desacomodó y como el terreno estaba inclinado y no se acomodaron bien, el que estaba más abajo se llevó la peor parte. Todos le cayeron encima. No es acampar por acampar, es acampar como pasión. Finalmente, al fondo viene el Rafa con la bolsa de residuos. Cagamos lejos de la laguna ni el hoyo de gato, así que esos residuos no vienen en la bolsa. Gracias por ver y nos vemos en una siguiente aventura acampando con Manny Manillas Colombia y el que se pegue.